Lucía Flores, buenos días. En nuestro programa cada uno tiene un don, el cual disfrutamos. Sin embargo, se aprecia cuando alguien ama lo que hace. Como Héctor, que se nos da en cada programa con todo lo que él es. Gracias. Si una es buena, imagínense tres. Juntas son dinamita, decía una película. ¿Quién es? Argelia Colín. ¿Quién más? La chica electrónica. Y Rubí Esmeralda. Final. ¿Lo alargaste tú o ya de por sí está? No, ya estaba hecho. Fíjense, fíjense. Parece relojito ahí eso, ¿no? Todo bien medidito. Sí. Creo que este arreglo, si no me equivoco, a lo mejor creo que lo hizo Gilberto Puente también, creo. Se me hace porque ya ves que también trabajaron con Virginia López.
Los hermanos. Entonces se llamaban Los Príncipes. Los Príncipes, sí. Sí, nombre que abandonaron más adelante cuando se encontraron con Hernando Avilés. Sí, sí, sí. Por pura casualidad, pero... Porque ahí andaban haciendo su luchita, pero no alcanzaban el renombre que se merecía, ¿no? Porque como que entraban siempre en segundo plano, ¿no? Acompañando, así. Y ya con Hernando se volvieron famosos, ¿eh? Es que es muy difícil triunfar, colocarte en la cúspide. Sí. Aquí en México hay mucha poesía, mucha literatura, muchas voces y muchas orquestaciones o instrumentaciones, ¿no? Sí, sí, hay mucho. Pero lo mejor de lo mejor está concentrado aquí. Sí, hay mucho talento, pero a veces pues está o escondido o no hay oportunidad, ¿no? De repente... De todos modos, a lo mejor le dan promoción, pero no pasa nada, ¿no? Como hay, de repente alguna circunstancia tiene que empujarte hacia afuera, ¿no? Algo extraordinario o algo que la suerte, no sé si también tenga que influir en eso, ¿no? Bueno, hemos visto triunfadores que aparecen de la nada, como sí. Juan Gabriel, por ejemplo. ¿Habráse pensado en alguien que sufra tanto? Porque no le hacen caso, porque no le dan valor, porque lo relegan, incluso por su manera de ser, que era, pues, como muy fino, ¿no?, en uh-huh. su trato. Y lo despreciaban, lo criticaban, lo discriminaban, y sin embargo luchó y luchó y luchó. ¿Y sí? Tocó puertas y tocó puertas, y yo creo que ya tenía las manos destrozadas. De tanto toquito que tuve. Sí. Sí, pero sí. Yo siento que sí, sí, sí. Pero también es aferrarse, ¿no? Porque luego hay gente que dice, no, es que yo tengo mil canciones, ¿no? Pero pues las tiene guardadas, no las da a conocer, no toca puertas, pues entonces, ¿cómo se van a dar a conocer? Pues eso, ¿no? Hay otro al que apatrinan nada más, José Antonio, digo José Alfredo. Se encontró con alguien que tuvo fe uh-huh. en él y le cantó una de sus canciones. ¿Y con eso bastó? De ahí para el Real. Puro éxito. Y el mismo que vendía Casimires, ¿no? Ah, sí es cierto. Que hizo mancuerna con un violinista, arreglista de un mariachi. Sí, don Rubén Fuentes. Fuentes, pero... sí. ¿Y rap? No, sí. Rubén Fuentes. Ah, no me acuerdo su segundo. Fuentes, sí. Como el que escribió El Quijote, hombre. Y Cervantes, sí. Sí, Fuentes y Cervantes. Sí, de ahí en adelante, una vez que se encuentran, se vuelven dupla. Sí, era... Es que es la suerte. Sí. No, es ese detalle de casualidad, de suerte... Coinciden dos momentos. Hay los que se volvieron famosos porque le cantaron al tigre. Hay los... El momento es básico, pero están diciendo algo. No es solo la gente de aquí. Juan Gabriel. Todos vienen de la provincia aquí a pelearse un lugar. Lo que complica más la situación. Uh-huh. Todo se concentra aquí. Aquí es un caldo de cultivo de arte. Pero solo la suerte, ¿eh? Sí. Por más que tengas talento, si no tienes esa pequeña oportunidad... Sí, porque tú comentaste aquí de por Luis, no, Luis Aguilar, que por la suerte lo invitaron, ¿no? Y vino y ya, de ahí arrancó. Y que yo sepa, no le costó mucho trabajo tocar puertas. Y también a María Félix, que vino y por casualidad alguien la vio, ¿no? Pero tenían cualidades. Y también no se quedaron a llorar su vida azarosa, ¿no? A lamentar toda la vida. Al contrario, trataron de salir adelante. De dejar atrás esa etapa difícil. A Dios rogando y con el mazo dando. También Pedro Infante, ya ves, le dijo a su señora, vámonos para México, allá la vas a... Allá hay algo. No, aquí, ya que ando con mi papá en la orquesta y aquí esto. Vámonos, y a fuerzas casi se lo trajo, ¿no? Y aquí va la W, le dice, no, tú no sirves. Parece chivito, dice, no, aquí de la W lo sacaron, se fue a la B grande y ahí estuvo, le daban $3 por programa. Ya ves también a Lucha Villa, le dijeron que mejor siguiera modelando, ¿no? Que no servía para cantar. ¿Y cuándo siguió, cuándo modeló? Pues todo el tiempo, porque
eso fue unas cosas principales por la que llamó la atención, ¿no? Porque su era muy guapa y pues la usaron para muchas películas y eso. Pero era nunca como modelo se dedicó a cantar lo que le decían que no servía, ¿no? Sí.